Ahora sí, ya iniciamos con la grabación. Estamos admitiendo en este momento. Good luck. Okay. Thank you. Good luck. We are live. The floor is yours. Okay. Estoy aceptando a todos. Ok, bueno, creo que ya estamos. Bueno, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión sobre alojamiento de emergencia y recuperación, donde vamos a hablar de temas de vivienda, pero en el contexto de emergencia y también en el contexto de COVID-19. Tenemos hoy un panel femenino y estamos muy contentas y honradas de contar entre los participantes con expertos en vivienda, expertos en desarrollo urbano, representantes de gobiernos locales y nacionales. He visto que también tenemos algunos consultores, estudiantes. Tengan ustedes todos una cordial bienvenida. Junto conmigo está mi colega Andrea López de Interaction. Algunos de ustedes quizás me conocen. Mi nombre es Lilia Blades Martínez. Soy arquitecta y planificadora urbana y soy la punto focal del Shelter Cluster o de la Coordinación de Alojamiento de Emergencia para Latinoamérica y el Caribe. Soy parte de la Cruz Roja Canadiense, adscrita a la Federación Internacional de Sociedades de la Media Luna Roja y de la Cruz Roja. Andrea, tal vez tú quieres presentarte. Sí. Buenas. Mi nombre es Andrea López y soy una asociada de programas humanitarias de Interaction, que es localizado en Washington, D.C. Están ricos, pero están muy fatales. Muchas gracias. La siguiente, siguiente slide, por favor. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Primero vamos a hacer una introducción muy breve a la acción humanitaria y el alojamiento de emergencia. Quizás algunos de ustedes ya conocen este tema, pero bueno, para que todos estemos en la misma página, vamos a hablar un poco de la diferencia que hay entre la vivienda y el alojamiento de emergencia. Andrea va a explicar el objetivo del Foro Regional de Alojamiento de Emergencia que estamos organizando la segunda mitad de este año. Algo que me olvidé decir es que todos estos temas que vamos a discutir son con miras a tener una mejor idea de cuáles son los temas más relevantes del alojamiento y asentamiento de emergencia en Latinoamérica y el Caribe, porque vamos a organizar un foro regional enfocado en estos temas y queremos contar con una visión, con varias visiones acerca de este tema. Entrar más en materia, vamos a lanzar tres preguntas clave que referidas a las cuestiones prioritarias en América Latina y el Caribe en temas de alojamiento de emergencia. Las preguntas van a ser van a estar en torno al alojamiento y el bienestar de las comunidades, las modalidades de respuesta de emergencia más relevantes y qué necesidades de capacitación hay en la región. Adelante, Andrea, por favor. Bueno, voy a comenzar. Perdón, antes de comenzar quiero decirles que cuando lancemos las preguntas, ustedes van a tener la posibilidad de responder, ya sea a través del chat de Zoom o a través de la plataforma de Swapcard. Entonces, Andrea, bueno, todos los ponentes vamos a estar monitoreando las respuestas que ustedes tengan. La verdad es que como la sesión es bastante limitada, o sea, el tiempo de la sesión es bastante limitado. No sé si vayamos a tener tiempo para responder a las preguntas. Vamos a tratar de responderlas al final, pero de cualquier manera, si no logramos hacerlo, por favor, mándenos su correo electrónico. Nosotros podemos responder después de la sesión, ya haciendo un seguimiento por correo electrónico. Y ahora sí, voy a hablar de un poco de qué significa alojamiento de emergencia. Por definición, el alojamiento de emergencia es un lugar que proporciona temporalmente protección frente al mal tiempo y otros peligros. Desde el punto de vista del sector humanitario, es el proceso por el cual las personas afectadas por una crisis regresan a vivir en un hogar digno y seguro.
Y cuando hablamos de crisis, estamos hablando de desastres de origen climático, de desastres por origen humano, y también, como sabemos, hay crisis relacionadas con la migración, crisis que, como en el contexto de la pandemia, que han exacerbado las vulnerabilidades ya existentes entre varias comunidades. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar un poco del sistema de coordinación por clústeres. Y es porque cuando hablamos de una respuesta humanitaria, bueno, como muchos de ustedes quizás conocen, es muy fácil entrar en el caos, sobre todo si la crisis es muy, muy grande. Entonces, el Comité Interagencial, hace muchos años, de manera colectiva, ha generado este sistema de coordinación, esta arquitectura humanitaria, que básicamente trata de dar trata de coordinar la respuesta humanitaria o las respuestas de emergencia, agrupándolas en diferentes sectores. Entonces tenemos, como ustedes ven, varios sectores de operaciones, y se ha establecido de manera global a una agencia líder global para cada sector. Entonces, por ejemplo, como ustedes ven, tenemos el sector de que se llama Camp Coordination y Camp Management, que en español lo traducimos como manejo y de albergues colectivos. Tenemos el sector de recuperación temprana, educación, comunicaciones de emergencia, seguridad alimentaria, salud, logística, nutrición, protección, agua y saneamiento, y el sector de alojamiento de emergencia o shelter, que es liderado globalmente por la Federación Internacional de la Cruz Roja y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en caso de conflicto de origen humano. Yo soy parte del Global Shelter Cluster, yo soy parte de la Federación Internacional de la Cruz Roja, y el objetivo del Shelter Cluster es apoyar en la coordinación. Eso quiere decir que cuando la respuesta de emergencia genera una respuesta por varios actores, normalmente son organizaciones no gubernamentales nacionales o internacionales, obviamente organismos nacionales también, agencias de Naciones Unidas, nosotros ayudamos a que haya una mejor articulación, una mejor coordinación, para que no haya duplicación de esfuerzos y para que se dé el mejor apoyo posible a las comunidades que han sido afectadas por la crisis. Hacemos también nosotros un trabajo de abogacía, porque se reconozca que el sector de alojamiento de emergencia es sumamente relevante, no solamente como el sector, como un área donde las personas viven, sino porque además tiene mucha relevancia para el bienestar de las comunidades y tiene un alcance que afecta a otros sectores, como vamos a hablarlo más adelante. Trabajamos también por la capacitación de los diferentes actores que participan en la respuesta desde el sector de alojamiento de emergencia. Y algo que es muy importante también es generar un mejor estudio, una mejor investigación sobre el impacto de nuestro trabajo, para ver cómo podemos hacerlo mejor, de manera que la respuesta también esté basada en evidencia y basada en un conocimiento real de las necesidades de las comunidades con quienes trabajamos. Siguiente, por favor. El grupo que yo estoy llevando es el grupo Red Lag Shelter. Somos uno de los coorganizadores de esta sesión. Es un grupo organizado por la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios a nivel regional para Latinoamérica y el Caribe. Y dentro de este grupo hay varias agencias no gubernamentales, algunas son internacionales, tenemos a varias locales también, como ustedes pueden ver. Tenemos a la Organización Internacional para los Migrantes, tenemos también al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, y también tenemos algunas organizaciones supranacionales como CEDIMA, que es la Agencia Caribeña de Preparación y Respuesta a los Desastres, y también la agencia CEPREDENAC, que es la agencia que hace este tipo de trabajo en América Central y en República Dominicana. También trabajamos con algunas ONGs más pequeñas, bueno, y agencias de diferentes tamaños. Adelante, por favor.
Ahora le voy a dar la palabra a Andrea para que ella nos hable del objetivo del Foro Regional de Alojamiento de Emergencia. Gracias. Gracias, Lilia. Entonces, el Foro Regional de Alojamiento de Emergencia aporta una plataforma para agencias humanitarias, instituciones académicas y para el sector privado, dándoles una oportunidad para colaborar, conectarse y aprender de los demás. Por el momento hay varias regiones que coordinan los foros regionales de alojamiento anualmente o casi cada año, incluyendo el Reino Unido, África, el Medio Oriente y Asia. Y estos foros se enfocan en conflictos regionales, crisis de migración y desastres ambientales, donde se discuten cuáles serían las mejores maneras de trabajar juntos, aplicando aprendizajes y compartiendo experiencias ocurridas en la región y globalmente. Las crisis recientes como el huracán Iota y Eta, que impactó a Honduras gravemente el año pasado, y también como las erupciones de San Vicente, llaman la atención a la necesidad de tener un foro para fortalecer las respuestas humanitarias en la región y dándoles otra oportunidad para de verdad mejorar colaboración. Adicionalmente, mientras que desastres ambientales ocurren frecuentemente en la región, las crisis migratorias siguen constituyendo las necesidades humanitarias más críticas, pero reciben menos atención. Al presente hay más de 14 millones de migrantes. Can you hear me? Can you hear me now? Sí. Yes, if you can. Jessica. If you wouldn't mind, please, can you hear me? Yes, please. Could you please mute your microphone? We can hear you. Y como ya pueden ver, aquí están con el ejemplo de Venezuela y con Colombia. Estos números, de verdad, no pueden ser ignorados. Entonces, un foro de alojamiento de emergencia serviría como esa plataforma para intercambiar esas ideas sobre cómo abordar estos problemas, así como también serviría para promoción colectiva para la reducción del riesgo de desastres y necesidades de alojamiento y vivienda con grupos locales, nacionales y gobiernos. Asimismo, sería una oportunidad para una recaudación de fondos y conectarse con otras agencias antes o después de una crisis. Idealmente, esto sería organizado por algunas agencias locales con el apoyo de organizaciones internacionales como el Global Shelter Cluster, la Cruz Roja, Interaction y otros más. La agenda y el enfoque temático puede variar por contexto, situaciones actuales o en otras áreas de acción para el futuro. Puede incluir entrenamientos, resultados de investigación o también guías que han sido recientemente desarrolladas. Estamos planeando crear un foro virtual para el fin de año y otra en persona para el próximo año. Entonces, estamos abiertos a recibir ideas y sugerencias. Si están interesados en formar parte de esos foros o quieren mantenerse en comunicación, por favor, contáctenos al email que está en la pantalla. Este tipo de foro sería enfocada en respuestas humanitarias y de verdad que es esencial para no solamente reforzar colaboración, sino entre partes interesadas de la región, sino también para ayudar a los más vulnerables durante momentos de crisis con asistencia que salvaría sus vidas. Para más información sobre la función de Interaction, he agregado algunos ejemplos de lo que hemos desarrollado en inglés y español, incluyendo un entrenamiento de introducción para humanitarios en el sector de alojamiento en crisis. Ahora vamos a hacer algunas preguntas y también si quieren participar, por favor, pongan sus respuestas en el chat y después vamos a revisar esos también. Y por comenzar, ¿cuál es el impacto de alojamiento en el bienestar de las comunidades? Esa sería la primera pregunta, porque no sé si Cecilia o Lilia, ¿quién quiere ir primero? Sí, gracias. Entonces, mientras ustedes están respondiendo esta pregunta, yo voy a dar la bienvenida a nuestra primera panelista de hoy. Ella se llama Cecilia Schmolzer. Es consultora independiente con 13 años de experiencia en el sector de alojamiento de emergencia y reconstrucción humanitarios. Participó en la reconstrucción de viviendas después del tsunami en Sri Lanka y las operaciones de recuperación posteriores al terremoto en Haití.
Ha sido coordinadora de la Unidad de Investigación de Alojamiento de Emergencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja y fue coordinadora del clúster de alojamiento en Filipinas, Nepal, Indonesia, Madagascar y Mozambique. También fue parte del primer equipo de evaluación y coordinación de la Federación Internacional en Haití, Nigeria y Bangladesh. Cecilia va a hablar en inglés, pero tenemos la presentación en español. Adelante, Cecilia. Thank you very much, Lilia, for this introduction. I'm very happy to be part of this session about emergency and recovery shelter and what is the impact on the well-being of communities. Go to the next slide, please. I wanted to continue from where Lilia left off when she was explaining about emergency shelter. So really clearly it is very much about protecting against the elements, of course, but also providing a healthy and dignified living environment, which basically means it has to be warm enough or cool enough for people to be comfortable. It shouldn't be damp or mold, and there shouldn't be any harmful substances like mold or even smoke, for example, indoor air pollution, asbestos sometimes we have. So those are the things that we need to take care of when we provide a shelter. But also we need to look at the settlement scale. So not only looking at the shelter unit itself, but looking at the settlement scale. And please go to the next slide. So there, of course, what we focus on as humanitarian interventions is usually to make sure that the locations are safe, as safe as possible, at least from natural hazards, but also looking into is there security of tenure, so housing, land and property rights, provision of services like water and sanitation, of course, but also basic amenities like school, healthcare facilities, markets, communal spaces, and all of that. So in that sense, it's not much different from housing. And I think it's safe to say that the better and the more fully we can address all these different and sometimes very complex aspects of shelter and settlements, the better will be the overall health and well-being of individuals and communities. But of course, if we go to the next slide, when we work in humanitarian settings, we are confronted with situations where people have lost all of that. So they have lost their homes, they have lost their communities. Maybe they cannot go back because of a danger for their life. So we need to somehow resolve all these issues and provide at least the most basic shelter solutions within a very short time frame so that people can survive at first. And then from there on, try to take it step by step to support them so that they can slowly recover like more healthy and better shelter conditions and try to restore their lives as a whole back to normal. And so given working in these kind of extreme circumstances and under really the limitations of times and resources, what we try to understand is really what are the most critical aspects that we have to address first and how can we do that best with the available resources that we have. And we tend to look at, like, especially when we work after natural disasters, we tend to look at the structural safety of the shelter sort of as the main priority, because of course the shelter has been destroyed because of an earthquake, a storm, a flood. But now with the COVID-19 pandemic, of course, the whole issue of the internal space and the spatial quality of the shelter has really become much more prominent. And it seems that it's really one of the major and more critical aspects that we need to look at in order to support good mental health of inhabitants, but also, of course, mitigate the spread of the virus. So I think that we can establish that safeguarding people's health really has the highest priority when we provide shelter. And with that, I would like to go to the next slide. It's quite interesting within the Global Shelter Cluster Working Group, we have explored the aspects of shelter and health. And there's a report that I really encourage you to download. I think it's also available in other languages than English. And we are also looking into shelter and mental health at the moment. There is another session next Friday. If you want to register for it, please feel free to register for that event.
And what we have found during our explorations of shelter and health is really that, for example, one of the major causes of death worldwide, but also in the Americas and Caribbean, is our respiratory diseases. And those are can be directly linked to bad shelter conditions such as damp or cold, but even more so overcrowding, like really crowded conditions, which contribute to spreading of the diseases. And that is not only true for like something like pneumonia or other respiratory diseases, but the same is also true for COVID-19. So when we address these issues, we will not only be able to mitigate the spread of COVID-19, but we will also mitigate the spread of a whole number of other diseases that already are amongst the top 5 causes of death in the world at this point. So really, I think we need to focus a lot more attention and invest to really improve those qualities of shelter, maybe rather than prioritizing structural safety. And the next slide. So I just wanted to very briefly introduce the advice that the Global Shelter Cluster has provided for programming of humanitarian shelter interventions to prevent COVID-19 spreading. And the two most important ones in terms of shelter are really the number 3 and number 4, where it is about what I said, the internal space, improving ventilation, because that has a huge impact on spreading the disease or actually mitigating the spread of the virus, as well as other infection. And then trying to decongest or provide more space. And if providing more space isn't possible, at least providing separations so that people can separate from each other and yeah, be able to follow certain hygienic procedures. And the same is true not only on the level of the unit again, but also on the level of the settlement scale. So I don't want to go too much into technical details of the other interventions, which are more about how to provide the services and keep the workers themselves safe, and then also providing medical facilities or quarantine facilities, which was a very specific type of intervention, which was very specific to coronavirus. Also looking at helping people to not be evicted because of having lost their job, not being able to pay the rent. So that has also been a very common response of many shelter actors. But I want to conclude with the last slide, please. Just to say, I think we can all agree that that shelter and housing, in terms of the ambitions of what we want to achieve, I think there isn't a big difference. It's rather the conditions that we work under and how far we can get within the limitations that we have in terms of time and resources. And emergency shelter obviously just being a first step, where it's more about saving lives and maybe reducing infections, whereas then housing can pick up from there and really look at the improving of the quality of life and all these other co-benefits that we can relate to that. And I think I've probably already taken more time than I was allocated to. With that, I would like to hand over to my colleague Iru, who is, I think, going to address the second question about what are the main types of interventions. Yes, thank you so much, Jessica. I really appreciate it. And then going back a few slides, just to recap. La segunda pregunta sería qué modalidades de respuesta humanitaria en alojamiento son para apoyar a las comunidades afectadas por crisis en la región. Entonces, Iru, no sé si estás lista. Yo voy a presentar a Iru. Yo la conozco, la acabo de conocer como Iru, pero creo que su nombre es Iranchu, ¿no? Sierra Laza. Ella es parte de Habitat para la Humanidad Internacional. Está liderando el Departamento de Respuesta a Desastres y Reducción de Riesgo. Previamente trabajó en el movimiento de la Cruz Roja en varias capacidades relacionadas con el alojamiento de emergencia. Adelante, Iru. Buenas tardes. Es un placer estar con todos ustedes. Creo que para responder a esta pregunta sobre las modalidades de respuesta humanitaria tenemos que entender primero, quizás puedes pasar a la siguiente, Firmina, qué tipos de amenazas son las que afectan a la región de América Latina y el Caribe. Entonces, si veis en la presentación,
Tenemos, por un lado, desastres naturales y índices de, el índice de riesgo de, la, de los países en América Latina y el Caribe tiene grandes franjas de riesgo alto o muy alto. Y tenemos que tener en cuenta que entre los países de mayor riesgo, entre los 15 países de mayor riesgo con más de 3 amenazas que impactan de manera frecuente, América Latina y el Caribe tienen al menos 7 que están en ese rango, con lo cual, aunque otras regiones puedan tener mayores vulnerabilidades, la parte de desastres naturales es algo muy, muy relevante y afecta por medio de diferentes elementos climáticos, como también terremotos y volcanes. Y para añadirle a esto, tenemos últimamente lo que es la crisis migratoria. Y en América Latina ahora mismo hay más de 12 millones de migrantes que se distribuyen por todo el contexto de América Latina, de los cuales 4,7 millones de venezolanos están huyendo de la situación en Venezuela. Están principalmente, como ustedes saben, en Colombia, pero también llegan a otros países como Perú o Chile. Y es importante darse cuenta que, como alguien comentaba en el chat, la situación de los emigrantes están sufriendo una crisis y es muchas veces mucho más silenciosa porque no necesariamente son visibles, ¿no? Siguiente, por favor. De lo que quería presentarles para responder a la pregunta, ¿no?, de las modalidades de respuestas, es el marco programático que nosotros desde Hábitat para la Humanidad utilizamos para responder a desastres, que se llama Caminos para la Permanencia, en el que lo que tratamos de hacer entender es que cuando ocurre un desastre no hay una única modalidad de respuesta que es la adecuada. Cada familia se encuentra en una situación única que el desastre les puede haber dejado y su recuperación depende puede seguir diferentes caminos en función de los recursos que sean disponibles para ellos. En este pequeño esquema que están viendo, hay distintas, cada una de las bolitas tiene un tipo de intervención. Las que normalmente la gente está más familiarizada en América Latina son los albergues comunitarios o albergues de emergencia, pero la realidad es que en muchos casos la gente afectada por desastres no necesariamente acuden a los albergues. La forma de apoyar puede ser por medio de facilitación de artículos no alimentarios o puede dar apoyo por medio de capacitaciones o incluso transferencias de efectivo o de dinero. O sea, la forma de apoyar a las familias puede ser muy variante y además depende mucho de con qué aliado se cuente y con distintos socios o actores que puedan dar apoyo a la respuesta. Entonces, yo quería presentar muy brevemente una respuesta que cuenta con varias de esas actuaciones que son muy relevantes, tanto respuesta a desastres como para apoyo a migraciones. La siguiente, por favor. Y es, quizás estén familiarizados, en julio de 2018 en Guatemala, y estoy convencida de que hay gente en la sesión ahora mismo de Guatemala, en que el volcán de fuego hizo erupción y desplazó a 1.700.000 personas con afectación en temas de vivienda, o sea, dejando zonas y pueblos totalmente arrasados. Lo curioso de este desplazamiento, o sea, de este desastre, es que si se miran a los números de las personas desplazadas, hubo gente que pudo retornar a sus viviendas, pero de los que se mantuvieron desplazados solamente el 3,7% se alojaron en los albergues gubernamentales. Esto nos indica que en todas las emergencias hay personas que están afectadas que, salvo que seamos capaces de darnos cuenta de que están ahí, van a pasar desapercibidas o no van a recibir asistencia. Teniendo en cuenta esta situación, siguiente, Fermina, por favor. Hábitat para la Humanidad Guatemala decidió hacer un programa específico para dar apoyo a personas desplazadas que se encontraban con familias de acogida. Entonces, en este, no sé si lo ven, yo lo veo bastante pequeño en el esquema, pero verán ustedes que el gobierno, digamos, hizo el apoyo a la franja de abajo, en que la gente se alojó en los albergues, de ahí se les dieron ciertos apoyos y en algunos casos fueron capaces de conseguir vivienda permanente.
lo que Habitat apoyó fue a aquellas personas que se encontraban con familias de acogida y se dio un apoyo conjunto a la familia que estaba acogiendo y a la familia que estaba hospedada. Y ese, los tipos de apoyos dependían de las necesidades de las familias. También se vio que en algunos casos, tras un breve periodo de acogida, algunas familias optaron por intentar buscar alojamientos para rentar. Y al final del proceso se consiguieron construir un número limitado de viviendas para algunas familias que cumplían unas características específicas. Siguiente, por favor. Entonces, como pueden ver, no es como decimos en inglés, no es que la misma talla sirva para todo el mundo, ¿no? Sino que se pueden hacer diferentes tipos de respuesta para dar apoyos o bien a diferentes momentos en la recuperación o a diferentes tipos de personas afectadas. Uno de los elementos clave que creo que es importante darle relevancia es la transferencia de efectivo o la transferencia de dinero, porque no solamente ayuda a las familias con dignidad y les mantiene la capacidad de tomar decisiones sobre cómo quieren que su recuperación sea, sino que además apoya a la economía local, porque son capaces de buscar los elementos que necesitan en la economía local. También esto se reforzó con ciertos artículos no alimentarios que podían mejorar la convivencia entre las familias, por ejemplo, el suministro de filtros de agua o de estufas para cocinas, ya que los insumos que se estaban consumiendo a nivel de las familias eran mucho más altos. Y luego se hicieron también mejoras habitacionales que principalmente aquellos que se beneficiaban era la familia de acogida que estaba acogiendo, porque son mejoras que se mantienen, pero que ayudaban, por ejemplo, a preparar espacios que no necesariamente podían servir como dormitorio para darles una habitabilidad mínima. Y todo ello siempre unido con capacitaciones, tanto de reducción de riesgo como de convivencia familiar, como el uso y mantenimiento de los diferentes materiales y artículos no alimentarios que se compartieron. Como pueden ver, o sea, los tipos de respuesta, como os iba diciendo, se deben de adaptar al contexto, y lo que son respuestas de alojamiento a veces va más allá de lo que son las cuatro paredes y el techo de una vivienda, porque todo lo demás está relacionado con el tema de vivienda. Siguiente, por favor, no sé si hay... No, esta ya la última. Muchas gracias, Sirio. Y ya llegamos a la última pregunta, que es, ¿qué capacidades y oportunidades están disponibles o faltan en la región y quién las necesita? Creo que aquí le vamos a dar espacio a Cecilia, que tenía listas algunas respuestas, y después yo voy a complementar con algunas experiencias. Adelante, Cecilia, por favor. Okay, thank you. I'll take the last question. And I think, as I already elaborated a bit in my presentation, especially when I was talking about the level of settlements that we need to address as well, but even also on the unit scale of shelter, we need so many different expertises and capacities, starting really like from architecture, from any type of built environment engineering, urban planning. We need people who are specialists in water and sanitation, community facilitation, and good shelter programming, social mobilizing. So a lot of different capacities are necessary. And then of course, maybe the most important one is someone who actually knows how to bring all these people together and to manage well and to coordinate well, so that they can all work together on implementing a joint strategy and making implementing a good shelter project. So I think it's really it's not one capacity or not one person that can manage to have all these qualities, but it's really a teamwork, and it's really something that we have to work together on. Maybe in emergency shelter, what's missing most is this overview and this perspective of built environment, because at least in previous years, there has been quite a focus. It's on more the logistical side of things and just getting flow of materials organized, let's say,
but now in recent years, I think it's getting much more, the awareness is growing that we do need this kind of built environment expertise, planning expertise, and coordination expertise. So that's from my perspective, what I see developing in the sector and what we need. Gracias, Cecilia. Bueno, para los que bueno, voy a resumir un poco lo que hablaba, lo que decía Cecilia. Por un lado, necesitamos una cantidad de experiencia y de capacidades técnicas, como ya he mencionado, pero también estamos hablando de varias capacidades sociales, de interacción, de trabajar con las comunidades. Entonces, no se puede pretender que una sola persona o un solo equipo tenga todas estas capacidades, pero sí es bueno conocer que hay, o sea, saber que se tiene que consultar a ciertos sectores y tiene que haber buenas habilidades de coordinación para reunir a todas estas personas, todas estas capacidades y desarrollar planes y estrategias de manera conjunta. Y algo que es bien importante y que yo quisiera mencionar aquí es también la participación de las comunidades a quienes servimos. Por mi cuenta, algo que yo he visto y que también escucho entre los miembros del grupo que yo estoy manejando es la importancia de iniciar este vínculo y esta conexión con diferentes actores y sobre todo con los actores locales antes del inicio de la respuesta de emergencia, de la respuesta humanitaria. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, tratando de conectar mejor con el sector de vivienda, es una de estas iniciativas. Pero también tener en cuenta que hay sectores, por ejemplo, el sector de tenencia, o sea, cuando se tiene que entender el sector de tenencia de la tierra, el sector de vivienda, ese es un tipo de conocimiento que aunque no se pueda adquirir antes de la respuesta, sí se puede hacer ciertos vínculos, se puede desarrollar ciertas relaciones con los actores que intervienen en este tipo de áreas. En este momento yo estoy coliderando el clúster de alojamiento de emergencia en Honduras y lo que estamos viendo es que es importante también mejorar las capacidades de las agencias que están a cargo de la respuesta de emergencia para entender que decisiones que están relacionadas al alojamiento de emergencia, por ejemplo, cuando se decide el cierre de los albergues colectivos, tiene muchas implicaciones, tanto desde el sector de protección, en el bienestar de las comunidades, tiene implicaciones en vulnerabilizar a las personas que ya han sido afectadas por una crisis. Entonces, es importante concientizar a estos a diferentes actores que todas estas intervenciones tienen implicaciones de amplio alcance. Iru, tal vez tú quisieras decir algo más en este punto. Sí, estaba un poco conectando también por el chat. O sea, tener en cuenta que cada respuesta o cada emergencia plantea retos que son muy contextualizados al lugar donde se desarrolla, ¿no? Y por ejemplo, una de las áreas de capacidades que es muy necesaria que sea a nivel local es, como comentabas tú antes, Lidia, la parte de tenencia de la tierra, ¿no? Cómo funciona la legislación local, cómo es posible, qué formas de tenencia quizás no tan formales existen y cómo se puede apoyar a personas que normalmente las más vulnerables no necesariamente tienen una tenencia segura. Y eso es complicado traerlo desde fuera, o sea, es mucho más fácil el que actores locales tengan ese conocimiento. Lo mismo estaba viendo ahora mismo en el chat que el tema de habilidades en materia de construcción, muchas de las veces la vulnerabilidad de las viviendas que colapsan cuando hay un desastre bien natural, o sea, cuando hay un desastre natural principalmente, suele ser debido por falta de tecnologías constructivas que puedan resistir a esos elementos, ¿no? Entonces, intentar... El construir mejor implica también el reconocer cuáles son las técnicas constructivas utilizadas y qué es lo que no está funcionando y qué es lo que habría que modificar. Muchas gracias, Iru. Estamos llegando ya al final de la reunión, pero creo que nos quedan algunos minutos para repasar las respuestas que hemos recibido de los participantes. Muchas gracias a todas y todos. A la primera pregunta,
en la que preguntamos cuál es el impacto del alojamiento en el bienestar de las comunidades. Ustedes, los participantes, han mencionado también la importancia del alojamiento y del entorno en el que estos alojamientos se ubican para en el bienestar, el impacto no solo en lo material, sino también en los aspectos fundamentales de la vida, como la dignidad, la seguridad, la felicidad, la creación de confianza. Otro participante mencionado que el saber que va a haber una respuesta de alojamiento de emergencia quita un poco de estrés a la situación de las personas afectadas, mientras los gobiernos y las alcaldías se organizan para buscar una superación o un retorno a la vivienda de largo plazo. Es muy importante porque afecta la naturaleza psicológica del ser humano y incluso evita enfermedades porque se sabe que alguien está asistiendo a las necesidades. Entonces, se ha enfatizado un poco en la importancia de esta asistencia temporal o de emergencia o en este periodo de transición que también implica un trauma muy grande porque las personas que han sido afectadas pues están han perdido muchas cosas, muchas veces han perdido totalmente sus casas, entonces están enfrentando un trauma, pero sí el poder asistir en esta etapa es muy importante y también el saber hacer una transición adecuada a la etapa de vivienda permanente. Alguien ha mencionado la importancia de utilizar el manual Esfera, es verdad, los que trabajamos en asistencia humanitaria nos referimos siempre al manual Esfera porque da pautas técnicas y de organización muy útiles para organizar la respuesta de emergencia. A la segunda pregunta sobre qué modalidades de respuesta humanitaria en el alojamiento son idóneas para apoyar a las comunidades afectadas o por crisis en la región, no hemos tenido respuesta de los participantes. Pero a la tercera pregunta, que mencionaba cuáles son qué capacidades y oportunidades están disponibles o faltan en la región y quién las necesita, uno de ustedes respondió que se ha necesitado... que se ha identificado brechas en la capacidad local instalada en construcción, sobre todo en el Caribe. Por ejemplo, en temas como reconstruir más seguro o en procesos de reconstrucción resiliente. Creo que esas son las respuestas que hemos recibido hasta el momento. Me parece que hay bastante discusión en el chat. No sé si me estoy perdiendo algo más. Iru, tal vez tú quieres decir algo. No, lo único, si hay alguna pregunta por parte del público que pudiéramos discutir, porque sí que veo que hay algunos. Yo he intentado contestar en el chat algunas de ellas, pero si hay alguien que le gustaría compartir con el resto del grupo alguna pregunta sobre el tema o adelante. Quizás alguien quiere activar su cámara y el micrófono para terminar esta sesión con algunas respuestas, alguna discusión a las preguntas que ustedes han hecho. Si no es así, voy a leer algunas de las preguntas que hemos recibido aquí. Como les dije, no creo poder leerlas todas. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿cómo podemos enfrentar todo esto? Bueno, creo que una manera de enfrentar todo esto es tratar de organizarnos mejor y de evitar que unos estemos encima de los otros cuando se da ese tipo de respuestas. Tengo aquí una pregunta de Francisco Correa, no sé si es una pregunta o un comentario. Dice, en 1985 en la Ciudad de México hubo un sismo que dejó a muchas personas sin sus viviendas y tuvieron que vivir en campamentos improvisados. ¿Qué importante sería que se contara con zonas e instalaciones preparadas para albergar a las personas?
Las personas en ese sismo vivieron por muchos años en los campamentos, en las calles, por mucho tiempo, en lo que el gobierno tardó en organizarse y hacer programas para reconstruir sus viviendas. Principalmente se afectaron a personas de escasos recursos y colonias populares. Quizás un poco dando respuesta a eso, es verdad que desde en la respuesta humanitaria nosotros tratamos de que el quedarse en albergues colectivos sea el último recurso, porque sabemos que no es una situación ideal, tiene muchos peligros y presenta muchos riesgos, pero sabemos que en muchos casos es inevitable. Eso, claro, trae muchos problemas porque muchos de estos, muchas veces son las escuelas las que son utilizadas como albergues colectivos y, claro, las escuelas tienen que volver a su uso normal. Entonces, es por eso que es sumamente importante trabajar con muchos sectores como para establecer mecanismos, estrategias paulatinas de cierre de albergues y también incluir diversos tipos de respuesta. Por ejemplo, algo que mencionaba Iru es la importancia de dar apoyo al alquiler, por ejemplo, o hay mecanismos de transferencias monetarias para apoyar a las personas que están en una etapa de transición, o sea, mientras salen del albergue colectivo a sus casas, también implica la construcción de viviendas temporales, evidentemente, pero como se ha mencionado antes, también el apoyo a las familias de acogida es una de las varias maneras en las que se puede ayudar en esta etapa tan difícil, en esta etapa de transición. Aquí tenemos otro comentario, tengo muchísimos comentarios. Se ha hablado aquí también de la falta de participación. La poca participación ciudadana afecta mucho el manejo de la respuesta al desastre. Por ejemplo, dificultad para articular efectivamente en la ayuda. Y también cuando eres víctima y no tienes una cultura de participación ciudadana, es más difícil la tarea de empoderamiento para su recuperación. Es cierto que todos estos mecanismos de participación ciudadana tienen que establecerse antes de la respuesta. O sea, cuando se da una respuesta, el tiempo de acción es tan corto que si no se ha establecido ya mecanismos de participación, no se los va a poder crear en último minuto. Pero sí los actores humanitarios pueden prestar atención a las comunidades en las que están trabajando, a consultar con las comunidades, hacerlas empoderarse de las soluciones, darles la opción para que ellas mismas lideren el proceso de recuperación, porque también es muy importante mencionar que después de una crisis, normalmente las familias, ellas mismas empiezan el propio camino de recuperación. Entonces, lo mejor que podemos hacer los actores humanitarios es acompañar a estas familias, tal vez guiarlas un poco, pero sobre todo apoyar los mecanismos que ellas mismas están identificando. Tenemos varios comentarios aquí. No sé si vamos a poder dar respuesta a todos en esta sesión. Quiero decirles que hemos recibido ideas y comentarios sumamente enriquecedores para nosotros. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a las ponentes. Muchas gracias a Cecilia y a Iru por compartir con nosotros toda su experiencia y sus recomendaciones. Como lo había mencionado Andrea antes, quisiéramos que por favor nos manden sus correos electrónicos para ya ponernos en contacto con ustedes en la preparación del Foro Regional de Alojamiento de Emergencia. Y para cualquier cosa, para cualquier pregunta que tengan, pues ustedes saben cómo, ustedes pueden contactarnos en los correos electrónicos que se están compartiendo a través del chat. Andrea, ¿quisieras dar algún último comentario? No, Lilia, muchas gracias. He compartido mi email por el chat. Por favor, si tienen algunas sugerencias, ideas o quieren mantenerse en comunicación, ya que estamos planeando un foro para el fin de año, por favor, mándame un email y yo te respondo lo más antes posible. Gracias. Bueno, muchas gracias. Thank you, Cecilia. Gracias, Iru. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Un placer.